Isaac, ¿estás ahí? Responde, Isaac. Ay, Dios, lo siento mucho, Isaac. Olvidé la diferencia horaria. Te llamaré bien, más tarde. Está bien. ¿Cómo te va? Bien. Tenías razón, Isaac. El Ishimura es una nave fantástica. Tengo muchísima suerte por poder trabajar en ella. Disfrútalo mientras dure. El año que viene la retirarán del servicio. Isaac, gracias. ¿Por qué? Por obligarme a hacerlo. Si no hubiera sido por ti, nunca habría llegado tan lejos. Tú me animaste a seguir adelante. Recuerda que te he dejado ir 6 meses para que puedas hacer esto. Creo que el transmisor se está quedando sin alcance. Isaac. ¡Isaac! Se ha dejado llevar durante un momento, señor Clark. Me estaba hablando de sus pesadillas sobre su... sobre su novia fallecida. ¿Cómo se llamaba? Nicole. No quería que esto acabara así. Quería verte de nuevo. Una vez más. Te amo. Siempre te he amado. Sí. Nicole Brennan. Era oficial médico destinada a bordo de una nave de extracción planetaria. ¿El Ishimura? El USG Ishimura, sí. Era parte de una operación minera en Aegis 7. Tengo entendido que se perdieron las comunicaciones tras su llegada. Usted formaba parte de la misión de reparación. Fue como voluntario, ¿es verdad? ¿Qué fue lo que encontró en esa nave, Isaac? Encontraron algo. ¿Qué encontraron en esa nave, Isaac? La efigie. ¿Entró en contacto con esa efigie? Le provocaba visiones, ¿cierto? Visiones que no quería tener. ¡Me hablaba! ¿Qué le decía a Isaac? ¿Qué le decía a Isaac? ¡Isaac! ¡Me oye! Isaac, ¿me oyes? Dana, he encontrado a Isaac Clark. Repito, lo tengo. Buen trabajo, Franco. Ten cuidado, ha estado inconsciente mucho tiempo. Sí. Bien, tranquilo. Quieto. Tenemos que quitarte esta camisa de fuerza. ¿Dónde estoy? Sé que ahora mismo estás confuso. Puedo explicártelo todo, pero debes confiar en mí. Escucha, corres un grave, gravísimo peligro. Simulacro.
Bueno. El ojo tiene mucho mejor aspecto hoy, ¿no creen? Duele. Aún duele. Sí, programaré otra sesión con usted mañana. No, creo que necesito para otra sesión. No. Mañana a primera hora. Ahora hablemos de lo que ha visto hoy. Vamos, Strauss. Estoy aquí para ayudarle. Era negro. Negro intenso y rojo brillante. Con símbolos que me hablaban. ¿Y qué le decían los símbolos? Vamos, Strauss. ¿Qué? Era solo un fragmento. Solo un fragmento, pero... me metió muchas cosas en la cabeza. Mucha basura en la cabeza. No hay espacio para nada más. ¿Por qué no consigo recordar su aspecto? Los símbolos, Strauss. ¿Qué le dijeron los símbolos? Me dijeron que no fue culpa mía. Yo no los maté. No se merecían esto. Y yo tampoco me lo merecía. Cabrón. Vuelva a estabilizar al señor Strauss. Ajuste su medicación a 30 miligramos. Y probaremos con otra sesión a primera hora de la mañana. El sujeto es Nolan Strauss, sesión 158. Bueno. El ojo tiene mucho mejor aspecto hoy, ¿no creen? Duele. Aún duele. Sí, programaré otra sesión con usted mañana. Vamos, tío. Paciente 4, te recuerdo. Dightman dijo que nosotros, todos los sujetos clave, tenemos que ser eliminados. Escuche. Aniquilados. ¿Qué más da uno? Escúcheme. ¿Servirá? ¡Escúcheme! ¡Servirá de algo! Podemos salir de aquí. Solo quíteme esta camisa de fuerza. Nadie saldrá de aquí con vida. Nadie. Sé que no puedo huir de lo que he hecho. Tranquilícese, amigo. Tranquilícese. Sudri está rojo. Está rojo. Hay un botiquín y una linterna en esa taquilla. Cójalos. Adelante. Cójalo. Yo ya no lo necesitaré. Isaac, arderemos en el infierno por lo que le hicimos. Soy la que intenta rescatarte. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sufres una extraña forma de demencia, Isaac. Algo con lo que te infectaste en IG-7. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que me infecté? La demencia te matará. Pero si consigues llegar aquí, puedo tratarte y ponerte a salvo. ¿Por qué me fiaría de ti? Porque no soy yo quien te dispara. Joder. Sigue la ruta que te voy a enviar.
¿Qué leches? Tranquilízate, te sacaré de ahí. ¿Ese es un láser de tejidos? ¿Una cortadora de plasma? ¡Oh, Dios mío! Joder. ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Lo intento! ¡Ayuda! ¡Lo intento, lo intento!
Isaac, Dana, hay que descuartizar a las criaturas para detenerlas. Lo sé, ya tengo práctica. Intenta mantenerte de una pieza. Gracias. De seguridad. Te dije que te dieras prisa. ¿Qué ha sucedido? Mira, no necesito tu ayuda. Vale, a ver cuánto duras así. ¡Dana! Vale, tienes razón. Necesito tu ayuda. Háblame. Mira, Isaac, no tenemos que ser amigos. Pero te guste o no, estamos juntos en esto. Tu enemigo es Tideman, no yo. Muy bien, he encontrado otra ruta. Vale. ¿Dónde coño estoy? ¿Cómo se ha desatado otro brote de necromorfos? Estás en la estación Titán que orbita Saturno.
¡Mierda! ¡Tideman interfiere en la zona! Vuelve a la vida.